Avance Informativo. Muy buenas tardes, mi nombre es Connie Martínez y enseguida le presento un avance informativo de la tercera emisión de Corte B Noticias. En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la activista y feminista Vilma Kat Ulloa aseguró que es urgente que las y los funcionarios públicos adquieran una cultura de sensibilización ante estos casos. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez anunció que no existe una solicitud de inicio de operaciones a nombre de la cadena comercial Oxxo en el barrio de Xochimilco. La ciudad de Oaxaca es sede de la Jornada Anticorrupción y de Participación Ciudadana, durante la cual se presentó el Manual del Sistema Nacional Anticorrupción y el nuevo régimen de responsabilidad de los servidores públicos. La Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar inauguró la 31ª Jornada Académica 2018. Los detalles de esta y más información a las 20 horas con mi compañero Humberto Cruz. Que siga disfrutando de su tarde. Avance Informativo.